¿Qué onda, raza Rojinera? ¿Cómo andamos? Pues esta vez les tengo una encuesta más, pero esta vez no va a ser de jugadores, sino de dos directores técnicos sudamericanos que marcaron su época y su historia en el Atlas al inicio de los noventas, uno y el otro a mediados de los noventas. Así que les quiero preguntar a toda la fiel para ustedes, ¿quién ha sido el mejor director técnico de esa época? ¿Luis Garisto, el uruguayo, o Marcelo Bielsa, el argentino? Como saben muchos y como muchos tampoco no saben, Luis Garisto, su fútbol no era muy alegre. Era ratonero, ganaba juegos, y así es como se la llevaba al estilo Tomás Boy. ¿verdad? En cambio, el, el profe Marcelo Bielsa, como ustedes saben, él vino a marcar una diferencia aquí en México. Vino a, a hacer el mismo proyecto que, que hizo en Argentina en News of Boys. Empezando desde las fuerzas básicas y creo que desde ahí nació una época ¿verdad? De, de camada de jugadores del Atlas de muy, buena, de muy buena categoría y pues de mucho nivel como Rafa Márquez, como Pavel Pardo, como Jare Borghetti. Este Ruey Cabuto, todos los jugadores que empezaron a forjarse de la cantera del Atlas, fue gracias a lo que vino a implementar Marcelo Bielsa. Así que banda, escriban abajo para ustedes que ha sido el mejor director técnico de esa época, Luis Garisto, el uruguayo, o Marcelo Bielsa, el argentino, que miren lo que está haciendo con Uruguay, es algo grande en las eliminatorias. Y pues ahí los leo, escriban abajo, nos despedimos al estilo sudamericano, tomando unos buenos mates con este mate uruguayo mil veces arriba el atlas banda. saludos